Yo me fijo mucho en la vista de los astronautas, porque es lo primero que te dicen. Si tienes miopía ya no puedes volar, ya no puedes ir al espacio. O sea que tú tienes la vista perfecta. Es que no es así la cosa. Ah, no, esto es más como... Hay gente que vuela con gafas y que no ve nada de cerca ya, porque ya estamos mayores algunos y cosas de esas. No, ese mito no es realidad. Es decir, tienes que tener un mínimo, por supuesto, de características que se te midan en una prueba médica, incluido la vista, pero mucho más importante es la salud en general, una forma física, aunque sea mediana, de tal manera que uno... O sea, mandar a la gente a un sitio donde no hay médico, donde no puedes llevar al hospital y todo eso, pues tienes que estar seguro de que no le va a pasar algo de eso que ande oculto por ahí, ¿no? Entonces, la salud sobre todo. Y no hay... para ser piloto de línea se pide muchísimo mejor vista que para ser astronauta. ¿Ah, sí? Ojo, mira. Y bueno, o sea, que un niño con gafas puede ser hasta astronauta. Hasta X, claro. Tampoco puedes llevar a la gente con un número de dioptrías tal que si de repente uno se le pierde las gafas en un ventilador, claro, pues se convierte en un ser inútil completamente. Claro, ¿no? Claro. Las lentillas, ¿no? Se te va como la lentilla y... Todo hay que mirarlo desde el punto de vista de... ¿Hay repuestos de todo o no? Y allí no hay repuestos de todo. Entonces tú tienes que llevar dos gafas, pero oye, habrá algún momento en el que pueda pasarte, que con el casco te la cargues. Estás desmitificando a los astronautas un poco. Yo soy así.